Hola, buenas queridos amigos, Sergio Garea, que estamos con una vida de Pokémon United. Y para el día de hoy vamos a ver la build de Pikachu, este Pokémon que va a traer de cabeza a todos nuestros contrincantes, porque todos nuestros ataques los van a paralizar. Una vez dicho esto, vamos con el vídeo. Y aquí tenemos a Pikachu, un Pokémon atacante de rango, de ataque especial. Y vamos a ver sus objetos. Primero, importante, Battle Items, el Edged Baton para poder huir de batalla, ya que no tenemos ninguna habilidad para poder huir. Segundo, objetos equipables. Vamos con las Wild Glasses para subir el ataque especial y hacer más daño. La Selveil para subir el ataque especial, reducir el cooldown y encima recuperar vida con nuestros ataques. Y por último, las Special Attack Specs, que nos sube ataque especial y encima cada vez que metemos puntos nos incrementa el ataque especial en 12. Así que aquí están todos los objetos, evidentemente, para subir todo ataque especial y hacer de este Pikachu una máquina de matar. Así que una vez dicho esto, vamos con los ataques. Y aquí estamos con Pikachu y, como digo, tenemos ataques que paralizan todo, o sea, todo lo paraliza. Tenemos el ataque normal, ataque básico, el tercero que es cargado, paraliza un poco. 1, 2 y 3, ahí está, paraliza un poco. Luego tenemos también el Thunderstock, que vuelve a paralizar un poco. Y Electroweb, que directamente lo para. Los tres, el ataque básico, tanto como los ataques primarios, como digo, sirve muy bien para herirle, o sea, es muy buen Pokémon para herirle, porque es un Pokémon que no evoluciona, con lo cual ya los stats los tiene al máximo. Tenemos Thunderstock, como digo, paralizamos al principio. Tenemos Electroweb, que directamente paramos al Pokémon y podemos hacerle agro totalmente a este bicho. Seguimos, vamos con los ataques más avanzados. Vamos a subir de nivel al máximo para que lo veáis. Vamos a elegir Electrobola primero y luego Thunderbolt. Luego elegiremos el Unite, mejoraremos el Electrobola y mejoraremos el Thunderbolt. Vamos con estos dos ataques, ataques avanzados. ¿Qué tenemos por aquí? Pues primero, tenemos Thunderbolt, un ataque de área que podemos elegir dónde disparar, que lo que hace es que hace daño y aparte paraliza, estunea y los paraliza a los Pokémon, cosa bastante interesante. Segundo ataque más interesante, Electrobola, ¿qué hace? Lanza una bola que ¡pum! Hace daño de área, muchísimo daño de área. Y también los paraliza un poco a los Pokémon. ¿Qué tiene de bueno? Que cuanto menos vida tenga el Pokémon, más daño hace Electrobola. Entonces, ¿cuál es el combo de este Pokémon? Utilizar Thunderbolt, estuneamos y luego Electrobola. Y con eso, fijaros la cantidad de daño que le quitamos. Estaba a nivel 7, vamos a subirle a nivel 15 para que veáis realmente el daño que hacemos. Pero básicamente el combo con este es, primero, cuando estemos en Early, usar Electrotela y el Rayo. O cuando subamos a nivel 4, Electrotela y tiramos la Electrobola y haremos muchísimo daño. Y luego, más adelante, cuando tengamos ya los dos ataques avanzados, directamente hacer el Thunderbolt para que el Pokémon se paralice, se quede parado en el sitio, y le tiramos inmediatamente la Electrobola. Con esto, ya digo, haremos muchísimo daño y encima tendremos a nuestros amigos, a nuestros compañeros, que le ataquen a ese Pokémon y ya digo, caerán fácilmente. Lo bueno, que Electrobola también ataca en área, Thunderbolt ataca en área, con lo cual es un Pokémon que esto, sumado a las gafas specs, tenemos que ir metiendo muchos puntos todo el rato. Por eso digo que en el Early es súper importante ir subiendo niveles y meter puntos y ya está. A ver, ¿dónde vas, amigo? No metes la ulti. Vale, vamos a hacer otra vez el combo. Tiramos esto, paralizamos y luego Electrobola. No le he dado, pero básicamente es eso que tenemos que hacer. Encima, el cooldown es bajito. Ahí está, boom. ¿Veis lo que le quitéis? Media barra, súper, súper daño, importantísimo. Y eso que todavía no hemos metido muchos puntos. En base a que metamos más puntos, más daño haremos. Y luego la ulti, que es una barbaridad. La ulti salta a Pikachu, empieza a tirar truenos por todos lados y hace muchísimo daño. Lo vais a ver aquí. ¿Por qué no suelta? Ah, vale, solo ataca a los Pokémon, vale, vale, vale. Pensaba que atacaba también a esto, pero no. Vamos a hacerlo con Ninetales. Y veis que ataca, lo bueno es hacerlo cuando haya muchos Pokémon, porque ataca a todos. Así que esto es un Pokémon que para farmear está muy bien, porque ataca todo en área. Pero también para refriegas contra mucha gente viene también súper bien, por lo que digo, que al final, si hay mucha gente, paralizáis a todos, tiráis la bola y vais a hacer muchísimo daño. Así que nada, una vez visto esto, vamos con una batalla real. Pues aquí estamos en partida con Pikachu Ranked. Vámonos. Vamos con Thundershock, qué mono con la gorrita y el abrigo. Vale, vamos zona norte, vamos para arriba, top lane, con Greninja, y a ver qué tal lo hacemos entre los dos. Primero, como siempre, el Early importantísimo, empezar a subir de nivel lo más rápido posible.
aprender ataques muy rápido. Y ya tenemos a Electrotela y Thunder Shock, con lo cual bastante bien. Y en cuanto subamos y aprendamos ya la bola voltio, pues ya con eso vamos mucho más fuertes. Sigo para abajo de Frogadier, pues nada, dale para abajo. Yo sigo. Aquí a lo mío. ¿Pero por qué te estás pegando? No sé por qué. No sé por qué has hecho eso. No sé por qué has hecho eso, amigo. ¿Por qué te has...? No sé. No sé por qué me has dejado solo con los dos. Sinceramente, principal, primera regla, no ir a lo loco. Pues toma. Se va para allá, no pasa nada. Aguantamos. Vamos para allá. Ya digo, importante meter puntos siempre. Meter todos los puntos posibles para que suba nuestro ataque. Muy buena esa burbuja, Dezo. Bien tirada a la pared, al muro. La has tirado muy bien. Y ahora tenemos que subir al 4, súper importante. Lo antes posible. Para poder... Ahí está, aprender electrobola. Ya está aquí este pesado, tío. Ya está el jungla viniendo. Mal, mal. Mal, nuestro jungla está, pues eso, dándose un paseo, eso está bien. Está muy bien que los junglas se pasen. No se puede hacer nada. El momento que sube el jungla para arriba, vamos mal, vamos mal. O nos ayuda nuestro jungla o arriba estamos muy vendidos. Vale, importante, aguantar. La batalla no se decide hasta el final, así que hay que aguantar, tranquilizarse. Seguir jugando, muy safe, de lejos. Vamos yendo por la voltio, subiendo de nivel. Dezo, tienes que evolucionar lo antes posible, ya está en el 6, con lo cual hay que tener cuidado con eso. Dezo, no vayas loco, tranquilo. Tranquilo, ¿eh? No te vengas arriba. Vamos despacito, venga. A ver, sube de nivel. Te dejo que te cargues a ese. Ahí está, para que evoluciones. Y cuidado con estos dos. Te la van a liar otra vez. Vale. Pero ¿por qué? Vale, bien. Me las como las tres. Vale, a ver si ahora con nuestro cero ahora podemos pegar. Queda 20 segundos para abajo. Ah, que se los han cargado. ¿Dónde están? ¿Qué estaban haciendo? ¡Ah, que está escondido! Que está ahí escondido sin atacar. Vale, está muy bien eso. Está muy bien hecho eso, Frogadier. Está muy bien hecho eso. Vale. Esta batalla es prácticamente imposible. Con dos a nivel 7, yo solo arriba. Está complicado. Tú sigue tirándote las copias si quieres. Frogadier, vete para arriba, yo voy para abajo. Sube para arriba, anda hermoso, por favor, vete para arriba. Anda. Vamos a hacer el bicho este. Vamos los cuatro. Venga, esperamos los cuatro, ¿eh? Equipo. Por favor, necesito subir al 6 para aprender la movida esta. Así que déjame. Joder. Vale, ya tenemos Thunderbolt. Aguantamos, aguantamos, equipo. Pero ¿por qué no me dejas en paz, tío? ¿Por qué no me dejas en paz el Ninetales? Me la como, me matan. Bueno, pues equipazo que tenemos hoy. Por lo que veo, equipazo que tenemos hoy. Van muy bien todos. Y nada. Vamos a intentar hacer... A ver, Zelaora, tío, Zelaora. Amigo, estás a nivel 9, tío. ¿Por qué no dejas eso y vamos a poder drenar? Igual eso ayuda un poco. Vamos, Zelaora, amigo, abajo. Venga. Ahí está, te le he puesto a huevo. Esta me la voy a comer. Me la como yo. Otro menos. Déjame en paz. Vale, ahora es el momento. Vamos, a Dreadnought, me da igual, Dreadnought. Me da igual los puntos ahora. Hay que hacerlo. Zelaora, deja de meter puntos, por favor. Zelaora, amigo, pelea, tío. Baja.
Le ha costado, ¿eh? No me mates, hijo de la verga. Vale, vuelvo a casa. Por Navidad. Vuelvo a casa y vamos a puntuar. 23 puntos de arriba, están todos abajo. Así que aprovechar. Ya digo, puntuar todo lo máximo posible. Si nos dejan. Voy a pillar todo esto desde aquí. Abajo que se peguen. Por lo menos hemos subido. Ya digo, el dreno es súper importante hacerle siempre. Y a ver si da tiempo a que puntúe. 37 puntos, son muchos puntos. ¿Hay alguien? ¿Ni nadie? No parece que haya nadie. Puntuamos, ¿me dejáis? Vale. Gracias, equipo. Vale, ahora voy a ir para abajo. Bueno, mira aquí. ¿Por qué no estás pegándote con ese? Vale, buena. Me he equivocado yo. Vale, por no tirar por el rotom ahora. Vamos a ver si podemos remontar esto. Voy a intentar subir un poco más de nivel. Ahí está, ya tengo la otra bola plus. Hace mucho más daño. No sé dónde vas solo. Creo que va a intentar meter puntos. ¿Vas a meterlos? ¿Los puedes meter? ¡Mételos! Bien, metidos. Bien. Bien, compañero, bien. Vale, poquito a poco vamos a ello. Bueno, bueno, está tope de ninja, ¿eh? Voy contigo, voy contigo, voy contigo, voy contigo, voy contigo. Vale, se ha pirado. Hola. Vas a por el ratón, compañero. Y si se acerca alguien, pues le damos. Vale, perfecto. Ratón hecho, bien. Esto no es como empieza, sino como termina. Le digo, importantísimo. Cuidado. Importantísimo aguantar aquí. Tengo. No podía más, no podía, compañero, lo siento. No podía, compañero, tengo que huir. Tengo que huir y tengo que volver. Lo siento, estoy muy mal de vida. Te voy a matar, a ver. No podía. A ver, hay que seguir subiendo. 13 segundos, hay que esperar. Voy a ir para abajo, yo creo, ¿eh? Voy para abajo a meter los puntos. Bueno, no lo van a meter eso, así que no. Vamos a aprovechar aquí. 54 puntos, bien. Voy a ver si me da tiempo. Con Greninja, vamos a tope. Vamos los dos. Vale, igual tenemos que ir abajo, al medio, ¿eh? Bueno, vamos al medio. Es que van a hacerse, bueno. Se van a hacer. Voy a intentar hacer los 43 puntos. Estos son 86. Mirad, están todos en el medio. Lo que pasa es que se van a hacer al Zapdos. Vale. Bien. Y ahora volvemos. Intentar ir para arriba. Van a ir para arriba todos. Para arriba. El problema es. Vale, uno menos. No sé qué he hecho. Me he puesto nervioso de todos los botones. La guardería está de elegir el ataque, qué pesados son. Se tenía que actualizar automáticamente eso. Vale, nos hemos cargado esos tres, creo que podemos casi remontar. No han llegado a meter puntos, tenemos 57 segundos. Está la cosilla ahí. Lo hemos hecho bien al final. Aunque nos ha quitado el Zapdos. Tengo el movimiento Unite. Vale, hay que ir, voy para arriba. A ver si me da tiempo. 44 segundos, 43, 42. Se pierde mucho tiempo en eso, tío. Vale, suelta, tira esto. Me llevo aunque sea una bola, un punto. Ah, no tengo puntos. ¿Para qué voy a ir? Para defender. Para intentar defender, atacar. Voy con hacer ahora. No te maten. Voy. Vale, uno menos. No puedo hacer nada. 5, 4, 3, 2, 1. No puede hacer nada. Pero bueno, puntos 4-6-4 contra 4-0-6. Vámonos, vale, bien luchado al final. Bien luchado. Ha costado, la verdad es que a veces cuesta bastante.
Lo hemos conseguido, ha sido increíble la final cuando nos hemos cargado a ese antes de meter los puntos. Vale, 123 puntos, no está mal, 3 kills, 5 asistencias. Y ya está, pues nada, ya he visto cómo jugar a este bicho. Hay que stunear mucho y sobre todo pues ir con compañeros y hacerlo bien, básicamente. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy.